luego de conocerse que la Comisión Investigadora del Fraude del Examen de Admisión propusiera un nuevo concurso de admisión para los postulantes a la carrera profesional de medicina de la Universidad Nacional del Santa, el ex rector de esta Casa Superior de Estudios, Pedro Moncada, lo consideró improcedente, pues asegura que el informe que se le envió carecía de detalles y fundamentación que avalen la propuesta del nuevo examen de admisión. Que sea coherente. Oiga, me pide 21 días porque dice que no ha investigado nada todavía, simplemente dice, si P10 tienen a la misma nota. Eso lo hemos visto el primer minuto que nos presentó la comisión. Ahí no ha investigado nada. ¿Es investigación la comisión? No. Que por eso va a decir, oiga, que se anule ya y que se vuelva a tomar. ¿Usted no está de acuerdo con eso? ¿Y cree usted no, que el... estamos de acuerdo siempre y cuando nos argumenten y nos digan si se tiene que anular porque ha habido esto, esto, esto. Esta sospecha ya no debe ser sospecha, sino estos son los argumentos de lo que ha sucedido acá en esta prueba. Y ahí se tiene que... Por otro lado, el presidente de la comisión, Guillermo Saldaña, indicó que no le brindaron la documentación ni las hojas ópticas de los postulantes necesarios para realizar una investigación exhaustiva. De hecho, con la documentación que nos alcanzaron, que era mínima la documentación que esperábamos que hubiera sido más, por ejemplo, de copia de las fichas ópticas, digamos. ¿No, no ha habido eso? No, no ha habido. Solamente había la relación que era para la publicación. Después unos documentos que eran del Centro PRE, pero en la relación claramente se notaba. Habían 10 estudiantes que tenían los mismos puntajes hasta el milésimo. Es imposible. Dos partes. En la parte de lo que era razonamiento verbal y matemático, tenían los mismos aciertos y los mismos errores. Y en la parte de lo que era conocimiento, también tenían los 10 los mismos aciertos y los mismos errores. Suficiente prueba, yo creo, para la parte inmediata que era volver a programar un nuevo examen, ¿no?